yo estoy aquí por voluntad propia, porque mi hijo tomó una decisión de que yo lo entregara. Mi hijo sirve de conchero y trabaja en el mercado. Mi hijo, el miércoles, como a las 11:00 de la mañana, dos jóvenes le dijeron, llévame allí. Se montaron, salieron. En el mismo sector donde vivimos, sucedió que cuando van un poquito corriendo, en una esquina, había un joven parado detrás de un palo de luz. Comenzó disparo en contra de ellos. Todos se mandaron a correr. La policía de Crin fue a mi casa y me dijo, doña, entregue a su hijo, porque si no lo entrega, se lo vamos a matar. Compre la caja. Y se hacían así, se lo vamos a entregar muerto. Y yo le dije, el hijo mío no está aquí, ella está trabajando. Si ustedes quieren, entren, entren y busquen, que estamos nosotras solas, cuatro, las tres hijas mías y yo. Yo voy a hablar con él cuando venga. Entonces, eso había pasado ahí, pero el hijo mío se quedó, parece, con eso. Y el hijo mío me dijo, mami, me van a matar, porque la policía anda por el barrio. Pero no ha ido jamás a mi casa. Señora, delante de sus hijos, ¿por qué le dijeron eso? Delante de las hijas mías, le tiraron fotos. Las hijas mías estaban en la galería conmigo, le tiraron fotos. La niña le gritaron, no me tires fotos, que nosotras son menores las tres. No me tires fotos. Y uno de ellos le dijo, ¿qué me importa que sean menores? Me las llevo presas y me las tengo que llevar también a ustedes. Que esto, que lo otro. Sí, tengo que tirarle fotos, Entonces, ¿de qué le están acusando? ¿No tenía problema con la policía anteriormente? No. ¿De qué que lo están acusando, mi doña? ¿De qué lo acusa la policía? Ayer, o sea, yo vine después de eso, pero yo me quedé. Mi hijo mío me dijo, mami, ve al cuartel y dale 2,000 pesos a un abogado y que investigue qué es lo que me tienen allí, porque yo tengo que saber para entonces ir a entregarme, porque para ver a mi mamá, porque yo sé que no ha hecho nada. Entonces yo vine con un abogado y investigamos, no había nada de querella en contra de él, no encontramos nada. El abogado buscó con fecha y todo. Otro abogado también que trabaja en el Ministerio Público vino, no encontró nada. Entonces, él me dijo, mami, entrégame. Yo me voy a entregar, llama a la Junta de Vecinos, llama a la policía, que Dios sabe, vino una gente muy serio de la iglesia aquí también a traerlo. Y la señora Odilín, no pudo venir porque está enferma de la vista, pero lo llevamos a la casa de ella. Ella llamó a un coronel, no sé el nombre del coronel, y se lo entregó a un coronel. Y el coronel lo trajo aquí con su policía, trajeron esposado. Yo pensaba que cuando una persona se entregaba no le esposaban, pero sí, se dio el caso, pero gracias a Dios. ¿Usted siente temor de lo que le pueda pasar entonces? Yo siento temor porque Dios sabe lo que hay en los corazones de cada ser humano. Si él se entregó, Dios sabe su conciencia. No sería un santo, porque es un joven. Él conoce lo que hay dentro de él, pero sí es un joven que para mí es humilde. ¿Qué un trabaja joven, él trabaja en el mercado, es muy negociante, muy ahorrativo. Coopera con los alimentos de la casa. Yo soy una madre soltera que tengo 14 años siendo papá y mamá y ha podido subir mis cuatro hijos por amor a Dios. ¿Qué usted le pide a las autoridades entonces? Yo le pido que haga una investigación justa, que Dios es justo, que Dios no va a pedir cuenta de toda la injusticia, porque cuando ayer lo depuraron salió limpio. Según ellos, me lo dijeron a mí y al presidente de la Junta de Vecinos, al otro personaje marino que estaba aquí, déjenlo que se vaya, está limpio, no hay nada en contra de él. Entonces después lo detuvieron y lo dejaron ahí. No sé por qué y cómo va el proceso.